que no es de oro. Que no es de oro. Que no estamos muertos. Que no. Sangría. ¿Tú vas a probar la sangría? ¿Te pelas? Toma, ¿cómo se? Ahora se le termina aquí una cara. ¿Tiene un puntito? No, ahí sí le puedo hacer. Dame, lo dame, dame un puntito. No, lo que pasa, tú le puedes hacer lo que quieras, pero que eso muere. Ah, está ahí, ¿cuánta vida? ¿Y cerveza por aquí? ¿Tiene cuánta vida, chavo? Todos los adornos se hacen, Agustín, cuando esté un poco más seco. Está muy blando, entonces te lo va llevando el barro. Sí. No, pero con calma. Vamos a dar un paso a cuerva, chicos. Vale. Luego te aviso, David, cuando esté haciendo algo. Vale, vale, vale. Está haciendo algo. Pero que si lo haces, creo que sí. ¿Te digo copa cómo? Vamos a la copa de base mancha. Claro, que tú veas, vamos, una copa, vamos. Tú lo que te gastas, ¿no? Estamos flipando, ¿no? ¿Cómo puede arcilla? ¿Qué tipo de arcilla es? ¿O barro que se tiene el grito? Este es de allí de mi pueblo, de Bailén. Por eso el que allí en Bailén, que no es alfarero, es la ladrillero. Porque es la arcilla de la zona. En todos los sitios no hay arcilla. Es una copa como lo que he visto por ahí mucho en el campamento. Así redondita. Es una zona que sería una tierra. Una poquito de copa que la llevan, parece que parece eso. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos viendo tu trabajo y lo que pasa. Estoy acostumbrado a eléctrico, torno eléctrico y aquí a pie. No. Es una cosa que es muy espectacular, gusta el tiempo. Pasa, 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 yo lo cojo. Pasa, pasa. ¡Ay! Colega. Recuérdame que si llevas un arco nunca me pongas el tiro. Te voy a decir que te había dado a ti. Estaba ha hecho fra, fra, y bueno, vale. He calculado yo la curva del viento. El viento ha sido ahí. No es invierno, no me voy a enfadar. Si fue el viento. A por los arqueros. Manteniendo la línea para no los de los calatravos aquí. Una cosa, que no se muera nadie. De los calatravos. Queda mejor que se hiera. No han venido ninguno. Un dolor ahí tremendo y tal, que un tío muerto en el suelo. Eso ya al final, pero no tampoco morir. ¿Qué grado de dolor? Grado de bofetada. Ah, vale, ¿ves? Esas son las palabras que me...